chequen esta madre. Empecé a grabar desde aquí para que vieran qué pedo con esto, ¿eh? What the fuck. Y bueno, amigos, bienvenidos entonces a Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, la última vez aquí nos habíamos quedado, así que vamos a continuar nuestro viajecito. Hijo de la verga, me espantó. Hay unas escaleras para una madre que está ahí arriba, que no sé qué chingas. Ah, chinga. No se ve nada, ¿va? Lugar actual. No se ve nada, pero dice ahí que hay algo. Ha de ser esto. Vamos a ver, ¿no? Ahí está. Ah, qué bien. Adviértele a tu abuelita, imbécil. Ah, me quiere advertir, hijo de la verga. Chupas, hijo de la verga. Y hay otro, ¿no? Pues no sé qué era. ¡Órale, papuchos! ¡Éntrenle! Pendejo. Ahí viene el otro. ¿Dónde está? Ah, está por allá. Oh, qué la chica. Es que es lo malo de no tener las gráficas a full. No se ven ni verga, güey. Te voy a destrozar. Dale, pues. Ah, no era un güey. Pero... ¡Oh! La siguiente me toca a mí. Ah, qué puto. Toca tu madre en los huevos. Se cayó su arco. Oro. ¿Qué? Alzado de pata de cabra. Esas también las llevo. Listo. ¿Y qué eran todos, neta? O sea, bien aprovechado, se robaron el lugar y ya. Les valió madre. Les valió queso. Está bonito el lugar y todo, ¿eh? No mames, aquí qué chingonería. Yo me imagino convivir aquí, la neta. Ah, lo adornaron con huesitos. Qué bonito. Qué bonito. Sinfocarpia. Ah, qué bonito. ¿Listo? ¿Nada? Por allá arriba se me hace que hay más putos. ¿Qué te dije? A la verga, ¿y eso qué es? ¡Ay, no mames! ¿Qué es eso? A la verga, vámonos, vámonos. ¿Qué coño es esa madre de atrás? Sí, los Samson mejor, toma. Oh, lo invocó ella. Espérense, ¿hoy dónde le metí las flechas? ¿Ya vieron? En el pecho y en el cuello, Piel de Skiver chamuscado. Oh, es un ingrediente que necesitaba para una poción. Bastón de llamas. ¿En serio era lo único que tenía? Un mal plan. Oh yeah. Un casco, puras pendejadas. Vean esa madre. Sinfocarpio. Espérenme, déjenme checar cómo voy con las flechas porque ya la estoy gastando muy a lo pendejo. De 8. Valor 1, miren, sacaría 240 de estas madres. De 10, de 12. Mejor gasto las pinches flechas orcas, ¿no? ¿Qué pedo con eso? Pinche su demonio, acá bien locochón. Pociones. No es nada. Oh, gema de alma insignificante, pues peor es nada. ¿Y aquí qué? La cabeza de una rata ahí. Es su ritual, ¿no? Están haciendo un ritual. O sea, ahí se ven las flechas. ¿Qué pedo? Ahora sí vamos a meternos ahí a la puertica. Venga, su madre. Este tipo de puerta no me agrada nada. Pero nada, banda. Venga, su madre. No se ve muy chingón que digamos. Se van a salir un putero de magos, ojetes.
pinche túmulo. Pinche túmulo bien loco, güey. 25-60, no. Una puta cabeza de pinche rata y qué pedo. ¿Escuchan lo que yo? Oh, mierda. Hay un güey. Y una vieja. ¡Chupas por pinche puta! Oh, que la purga. Toma. Oh, ya me pusieron como oculto y traigo la flecha en la mano. Oh, ¿vieron cómo se quedó acá? Oh, qué pedo, está bien requete locochón esta onda. Debe haber un chingo de cosas escondidas. Esto me decía que aquí había otro puto. Pero no lo veo. Sí está por allá. Uf. Uf, uf. Se me hace que por allá me puedo subir ahí algo, ¿eh? Ok. Ya puso. ¡Toma! ¡Eh! ¡A huevo! ¿Qué ha sido? ¡Oh, shit! Hay unos güeyes. ¡Toma! ¡Toma la cabezota, güey! ¡Qué pinche tino de miércoles, eh! A la verga, uy, chiquita. Uy, qué piernas tan sensuales. No me quiero ni imaginar lo que sigue ahí atrás de ese taparrabo tan sexy. Uy, ay, 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 ay. O sea, así como que se está toqueteando bien sabroso. Sabroso. Y el puto ese que maté. Ah. Oye, Matista, esto no me interesa. Muy bien. Y ya, no tiene nada. Déjenme checar aquí algo. Dije, aquí hay algo. Aquí puede haber algo. O sea, fíjense, por aquí me hubiera podido subir desde hace rato y sin pedos. Oh, miren, ¿qué les dije? Sí, a huevo te esconden algo. Ganzúa, oro. Y es un orco, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Wow! Ya sé. Moverlo. Ya sé moverlos a los culeros. Es con el E. Lo dejas presionado. Miren. ¡Oh! Hola, yo soy tu amigo, el orca. ¡Oh! ¡Ah! ¡No me lo quito! Listo. Vas para abajo, carnal. ¡Uy! Quedó todo doblado. Tornado fácil. ¡Ah! ¡Oh, qué la chingada! Aquí vamos. Aquí es donde yo digo. Debería de haberle subido. El abrir cerraduras en vez de la otra madre, ¿no? Oigan, sí, las ganzúas ya tiene mucho que no las encuentro. Miren, desde aquí, güey, pinche pitiza que les hubiera metido. La neta. Se hubiera metido una pitiza bien sabrosa. Ni pedo. No, sí, vamos a bajarnos por acá porque siento que me voy a meter un madrazote si me bajo por ahí. Pero vamos a checar acá primero. What? Así como... Ok, por ahí no. O sea, ¿te caerán esas madres en la cabeza y te darán en tu madre? ¿O no? Aquí hay un cuerpo con 7 de oro. Y una espada, daga enana. ¿Otra vez? No, pues presta. ¿Y hay algo? A ver, carnal, llégale.
Ah, no, era el mismo esqueleto. Qué loco es este pedo. Wow. Está bien chido este, ¿no? Este túmulo, dungeon o lo que sea, está bien chido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oigan, de veras la puedo agarrar. ¡Al fueguito! Bien tostadita. Ay, ¿la agarré del brazo? Vamos a agarrarla del culo. ¡Ay, espérate! Que la canción no se deja. Tienen que dejar. Miren hasta el arco por allá flotante y todo el pedo. De culo. No mames, está cocinada, güey. Qué pedo. Su culo. Yo no tampoco me quemo, qué cagado. Y ahora me van a hacer pasar por ahí. Madre. Un faisán. Vacío. No hay nada. No hay nada. Una funeraria. Un rubí y un poco de oro. ¿Saben qué podría hacer sencillamente? No, pues no mames, ¿no? Fácil y sencillo, güey. Listo. Ya pasé. Más rápido, ¿no? What? Y listo. Así de fácil son las cosas. Poción menor. Órale, güey. Esos pinches... arcos. A estos arcos que tienen ellos son bien chidos. Se dicen que traigo ahorita en la mano. Bolsa de monedas. Libro estropeado con sangre. Miren, allá hay algo. Ok, libro quemado. Ah, que su reputa madre. ¿A poco había otro ahí? ¿Y la gema? ¡No! ¿Dónde está la gema? Libro estropeado. Una poción. No sé, que ya se valió madre la gema. La gema del alma. No puedo mover esa madre. Tampoco. Eso también es una mierda. Una funeraria, órale. Bueno, YOLO, ¿no? ¡Ay, ya ni me hace nada eso! Ah, ok, ahora sí ya me hizo. Chequen el puntero cómo está. Ok, ya tengo un güey enfrente. Listo. Ok, hay alguien ahí. Uf. Bandiurris. Se pone hardcoreito este pedito. A la siguiente le voy a subir al... ¿A qué le subiré? Puta, no sé ni a qué subirle a la siguiente. Ay, hay alguien dormido. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Lo quemamos? ¿O le aventamos un pinche grito? Ah, chinga, ya se levantó. No habrá sido nada. ¿Qué le hacemos, eh? Ay, güey, ¿la quemamos? Yo quiero quemarla, la neta. Con esta madre, con unas pinches flechas enanas. No, una de las más chaqueteras nomás para que le dé un lleguezón, ¿no? Es que por eso tienen estas madres colgadas aquí para que hagan ruido. ¡Chupas, carnala!
¡Cúrate! ¡Qué cagado, güey! No se podía levantar, no mames. No se pudo levantar, libro quemado, no mames. ¿Qué es eso? Ojos, ¿no? Ojos extirpados. ¡Oh! Un hecha de guerra de orca, qué loco. Sin focartios. Misiva de... A ver. Oigan, de veras que tenemos varias cosas por ahí, ¿eh? Alaric, no des por sentado que nos hemos acomodado y nos hemos puesto gordos en el norte. Nuestra matriarca hizo bien cuando nos trajo aquí. El campamento es seguro y nuestras filas crecen. No nos ocultaremos en las sombras contigo y conspiramos con agitadores y aduladores. Cuando ataquemos lo haremos con astucia y poder y los invasores caerán bajo nuestra espada. Así actúan los verdaderos habitantes de la cuenca. Me lo llevo. Pero déjame checar porque recuerdo que habíamos también agarrado otra por ahí. Esta madre. Oh, ¿vieron eso? Espérame. Dejar rastro, algunos dicen que hay más bandidos, pero rumorean cosas peores. Trasgos, fantasmas, brujas. Ok, y la idea de perderle la... me supera, no pienso dejar como macho solo. X esa madre. Espérame, déjame ponerlo otra vez porque como que se me buguea. Misiva renegado. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ven, es que se buguea. ¿Quién sabe por qué pedo? Libros, a ver la nota esta. Capitán, se ha producido mucho acerca... Esto ya lo habíamos leído. A ver... Nota, Edris, receta... Esta es la receta. Veneno de dañar salud. Ectoplasma, o sea que es de fantasma, y grasa de troll. Oh, por eso sirve la grasa de troll. Receta, veneno, miedo. A ver... Veneno, miedo. Putrefacción de Namira, que sí lo encontramos. Y a la libélula azul. Órale, güey. Para que nos hagamos más bros. Leyenda del águila. Del águila roja. El libro de los Daedra ya lo habíamos leído. Esta está madre para... Creo que es para encantar esto. Sí. Órale, qué bonito. Esto ya lo revisamos. O sea, ¿cómo puede dormir y atrás hay unos pinches muertos? ¿Qué pedo, eh? ¿Cómo puede dormir así la pinche vieja esta? Enana, élfica, nórdico, cuchillo, esta madre. Guárdala, papi, ahorita, ahorita vemos. ¿Quieren? ¡Culito! Mesa, 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 ¿qué pasa? Ay, si no, la pinche plancha con encantamiento para pegar con la plancha. Unos pinches planchazos locos. Estaría cagadísimo. Y o sea, ya era todo lo que había aquí. LOL. Llave. Llave del reducto de bosque profundo. Sepa la chingada, ¿qué es eso? Ok, agarré algo que no era, pero bueno. A ver. No, no lo saques, aguanta. ¡Ah! Ok. Listo, está jetona, nadie sabe nada. Nadie vio nada, ¿ok? Se fue a dormir. Esto ha de ser lo del puente, supongo. Parece una trampa esto. Órale. Espada de hierro, unas cabezas de rata. No mamen. Fuck. Y una trampa luego, luego. Pues solamente utilizaremos una muy sencillita. Mi abuelo pisó, ¿vieron? Qué loco, güey. Objetos, restauración, gritos. Por simple cable. Y como que se le está metiendo la lluvia. Hay que checar todo bien. Y aquí está esta madre. ¿Ven esas madres que hacen ruido? Son a los güeyes que les metí los flechazos.
Listo. Qué cagado los casé estos güeyes. Fue muy cagado, la neta. Los casé súper cagón, güey. No mames. No mames. O sea, bien pendejos los güeyes caminando por aquí viendo hacia allá a ver qué era. Yo desde ahí abajo. ¡Fuck! En su mera puta madre. ¡Órale! ¿Qué onda, carnal? Eso le va a doler mañana. Bueno, ya no tiene mañana. ¿Vean cómo se me restaura el aguante? Ay, güey, ya ni necesito pinches pociones de aguante. Bueno, sí, ¿no? Más bien cuando sea un enemigo muy fuerte, sí las necesitaría. Libro estropeado, herramienta para embalsamar. Este güey todo jodido. Órale. Oscuridad más oscura. Los locos de la cuenca. Son estos pendejos, supongo. ¿Qué es eso? Rebaja de respiración. ¡Órale, güey! Pinches libros inútiles. Todos estropeados. Idos a la miércoles. No, pues ya no hay nada. Pinche barril, siempre hay puras... ¡Oh! Bueno, a ver. Así siempre hay puras puterías en los barrios, pero no. Aquí se me hace que se va a poner hardcore el pedo. Se me hace, me cae. No mames, ¿en serio ya salí? ¿Y ya? ¿Como si nada? ¿Y aquí qué? O sea, es esto y ya no puedo... No, si puedo... What the fuck, ¿qué es eso? Puta, más mierda de renegados, fuck. A ver. Puta madre. ¿Me lanzo, chavos? ¿Cómo ven? ¡Ay, güey! Esto está loco, ¿eh? Sí, ¿no? A eso venimos, a la aventura. Caímos por la espalda, qué loco. Báchate, mi carnal. Ya no, márquenme, qué chingados es esto. Discreción aumentada. Abrir puerta de madera difícil. ¿Me vio alguien? No mames. Ya apareció otro. Pero no los veo. Ya me pareció oculto. O sea, por abrir esta madre, me escucharon. Qué mamada, güey. Qué pedo con esto. Ay, güey, qué difícil estuvo, no mames. Se la mamaron. Genial. ¿Qué pedo? Está bugueado ahí, ¿ya vieron? Un putero de armas aquí. 27, 25, 110, 35. Ahorita vemos qué pedo con esa piedra de afilar. A ver, ¿saben qué? De sniper silencioso, ¿eh? De hecho, renegado. ¡No mames! Daño 7 en la flecha del renegado y su arco bien poderosote, ¿no? Vamos a darles con estas. ¡Ay, güey! Me espantó esa... ¡Oh, mierda! Oye, carnal, ya valiste verga. Uy, es que cayó para allá, güey. Valió verga, valió verga. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estaba por aquí, güey. Y es que se movió, pensé que ya no le iba a dar. Aguanten, aguanten.
sea, LOL. Arriba se me hace que hay algo. Como si no leer a todos haciendo esta madre. No, pues no. No puedo hacer nada, todo más. Es que lo aventé a la mierda el güey ese. Y tengo los campamentos al lado. ¿Aquí ya vieron? Ya los alerto a todos, chingue su madre. Es que si se me dejan Cayetanos va a estar un poquito cabrón. No veo a nadie, cabrón. Como no tengo las madres estas a full, menos. Mujer con doble hierro, ¿no? Ah, ok, ahí vienen a mamar. Ah, qué pendejo. Pinche puntería culera. ¿Cuál es verga? ¿Cuál es verga? ¿Cuál es verga? ¿Cuál es verga? Toma, puto. ¿Dónde está el otro, güey? Sigue ahí. Ay, qué pendejo, güey. Ay, ¿saben qué? Ya. ¿What? ¿Por qué traigo esta pendejada? ¡No! ¡Ya la tiré! ¡Qué pendejo ando! ¡Érense, chinga! Ya, puto, a ver. ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, sí le di! ¡Pues órale, pues! ¡Pues, roja! ¿Quién más? ¡Órale! Pues entrale a lo bueno. ¡Ja! ¡Hasta volaste, pinche noob! ¡Órale! ¡Doble espada ni que la chingada! ¡Órale, pinche bola de inútiles! ¡No mames! ¡Los hice cagada! ¡Los hice popó! ¡Pinches inútiles! Y nadie trae algo bueno. Aparte, ¿no? ¡Puta madre! Este, pues bueno, las flechas, supongo. Nada más. Puta, estaban bien chaqueteros, banda. Los hice papu. Flecha orca, esta. Listo. ¿What? No sé qué agarré. ¿Sería tanto pedo para eso? ¿Eso qué pedo? ¿Pieles? Ok. Ash. ¡Toma! Oigan, y si le subo más a lo de la espada, imagínense qué pinche poder, güey. ¡Ay, pendejo! ¡Se me salió! El calor de las llamas. Culito. ¿Qué cae? ¿No hay nada? Nada. ¿Dónde estaba ella? Okay. Qué pico. Estos güeyes están más jodidos que nada. ¿Qué está para hacer esas madres? Uy, güey. Diente, poción.
Ramita de cardo. Esos güeyes, sus aficiones de meter pinches cabezas acá, todo pedo, no mames. Órale, güey. Lo llevo. Superior 8. Ay, perdón, banda. Ahorita me voy a llenar de pendeja. Ay, ahorita que venga ese güey. Voy a llenar de pendeja y media. Y no voy a poder correr. Pero es que aquí hay un chingo de putos lugares por descubrir y demás. Miren. Por eso es bueno. Es bueno checar todo esto. Vale, hijo de la madre. Oh, este güey está pro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Fus! ¡Roda! Agáchate, puto. Que te agaches, hijo de la verga. Me rindo, ni que la... Y ya me llené de pendejadas. Hijos de la chingada, ya me llené de cosas. Causa 30 puntos de dinero de magia. Ok, vamos a tirar cosas. Es que las haga enana. Pues sí, vamos a tirar una, ¿no? Y aún así tengo muchas cosas. Daga élfica. Es que las quiero vender, güey. Atuendo. En atuendo debo traer cosas. Esta madre. Peso 30. Magia de restauración cuesta... Es que son 587 varos, cabrón. No mames. 50. Estas pesan 10. Ok. Armas. Daga enana. ¿Saben qué? Es que son 3.5, 9. 14. Y aún así no, Prefiero deshacerme. Ok. ¿Cómo hice? Ahí está. Voy a deshacerme de algunas puterías. Que bueno, seguramente podré encontrar después. No mames, tengo 4. Daño 20. 13. 14. ¿Dónde está la otra hacha? A ver, déjenme checar esta. ¿Parece la orca? ¿Otra vez? Hijos de la burger. ¿Saben qué? Ok. Ustedes quieren jugar rudo, ¿eh? Juguemos rudo, hijos de la puta madre. Dame lo que quieras, puto. ¿Sí? A ver. Hijo de puta madre. Puedo vencerte y de un putazo le rompo el culo, no mames. Ay, güey, ya se nos acabó el gameplay. No puedo hacer nada porque saben que no traigo los lingotes. Oh, anillo de oro. Me cuesta 75, 180, 30, 200, 120. No. 60. Dale, chiquis. Va a ser collar de oro, pero ese oro lo voy a guardar porque se dan cuenta que el oro es muy difícil de conseguir. Pero muy difícil de conseguir. What? No podía salir. Bueno amigos, hasta aquí dejo este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más Skyrim. Bye bye.